Buenos días, soy Carlos Hernández, ex integrante de la asignatura, pero en proceso de inscripción. También soy el responsable de Agricultura de Precisión para el sur de Córdoba y sudeste de Santa Fe, del Departamento de Servicios Tecnológicos de AGD. Hoy les voy a contar un poco cuáles son los usos, cuál es la forma de medición de la electroconductividad aparente, cómo se realizan la modelación de datos y algunas interpretaciones, y algunos ejemplos prácticos de la utilidad de este tipo de información. Para que se entienda mejor, se va a separar la presentación en diferentes partes. Se va a definir qué es la electroconductividad aparente, algunos principios de conducción eléctrica en el suelo, con qué se realiza la medición de la electroconductividad aparente a campo, cuáles son los factores que la afectan, cuál es la variabilidad espacio-temporal de datos relevados, cuál es la estabilidad temporal de datos de la electroconductividad, cuál es la relación entre esta variable y el rendimiento de los cultivos, cómo se realiza la modelación de datos con técnicas geoespaciales y algunas aplicaciones de estas capas de información en agricultura de precisión. Para comenzar, primero debemos definir qué es la electroconductividad aparente del suelo. Y en base a una definición bastante reconocida, es la capacidad de un suelo para conducir una corriente eléctrica y es expresada en unidades de milisiemen por metro. También diferente bibliografía la expresa como decisiemen por metro o decisiemen por centímetro. En base a la ecuación de Wehner, puede ser expresada mediante una expresión que lo que hace es focalizarse en cómo se realiza la medición con uno de los sensores, el sensor Veristeche, donde 2 pi por A por delta mayúscula por voltaje sobre la corriente es igual a 2 pi por el espacio entre electrodos por la resistencia medida. Esto se puede convertir fácilmente al dato de electroconductividad aparente a través de su inversa. Estas dos ecuaciones, como decía anteriormente, se focalizan en uno de los sensores, ya que la conducción a través de electrodos se realiza con solo algunos de los métodos, no con todos. Básicamente, el principio de conducción de la electricidad en el suelo se puede deber o puede partir por tres caminos. A través de los cationes que están unidos a la superficie de las partículas de las arcillas, o sea, aquellos que están adsorbidos, a través de la solución de agua y iones del suelo conectada por los poros, y a través de las partículas sólidas en contacto en el suelo. Esto es muy importante porque puede definir o puede inferir algunas de las variables que me están provocando la variabilidad espacial en los campos que se han relevado. Como les decía al principio, uno de los métodos para poder censar o medir la electroconductividad del suelo es por contacto directo. El sensor que realiza este tipo de medición, uno de los más reconocidos, es el sensor Veristeche 3100, aunque hay otras marcas y otros modelos, este ha tenido mayor difusión a nivel internacional. Y básicamente se basa en tener 6 electrodos, 2 que emiten y 4 que reciben, y a través de esta emisión y recepción permite capturar qué capacidad del suelo tuvo para conducir esa electricidad. A través de los electrodos que se encuentran más cercanos a los electrodos emisores, se permite censar la capa más superficial del suelo, la que se encuentra a 0,30 centímetros, y a través de los electrodos que se encuentran en los extremos, se permite censar las capas que se encuentran más profundas en el suelo, o sea, aquellas que están en 0,90. Esto en determinadas zonas, en determinados lugares, me puede definir una variabilidad
que es superficial o una variabilidad que es subsuperficial y que me define, entre otras cosas, las diferencias granulométricas o las diferencias en capacidad de almacenamiento hídrico. También existen otros métodos de medición de la electroconductividad a través de inducción electromagnética. En este caso se hablará del sensor EM38, aunque existen diferentes modelos de la misma empresa y diferentes modelos de otras empresas. Este sensor se basa en inducir un campo electromagnético en el suelo, en el cual se crean otros bucles electromagnéticos en el suelo, y eso induce un campo propio. Ese campo propio se superpone con con el primer campo, y esto es captado por un sensor de medición y traducido a señales eléctricas, lo cual después se realiza una conversión a electroconductividad. También, al igual que el sensor Veritech, en este caso se hace un relevamiento en todo el lote cubriendo toda la superficie. Como les decía anteriormente, existen algunos factores que afectan la electroconductividad del suelo y es la que nos permite mapear la variabilidad espacial. También existen factores que afectan su variabilidad temporal en los datos absolutos, no así o siendo relativamente estable en el dato relativo en el tiempo. La continuidad de los poros. Esto es una característica muy importante porque aquellos poros más pequeños se encuentran más llenos de agua y por ende conducen mejor la electricidad. A mayor compactación, tengo poros más pequeños y también tengo un contacto mayor entre partículas y tengo por ende mayor conducción. Suelos con mayor contenido de agua conducen mejor. Los niveles de salinidad, por tener mayor cantidad de sales disueltas, de cationes que permiten conducir mejor la electricidad, tienen datos de electroconductividad mayor. La capacidad de intercambio cationica relacionada íntimamente con la materia orgánica del suelo y con el contenido de granulometrías más finas como las arcillas permite valores más elevados de electroconductividad del suelo. La profundidad. La intensidad de la señal para el suelo en general disminuye con la profundidad. En suelos con tosca cerca de la superficie, la conductividad aumenta. Esto se debe a que parte de las sales que intentan salir del perfil se encuentran con capas cementadas o capas endurecidas, donde estas sales quedan acumuladas y por ende los niveles de electroconductividad son mayores. En el caso del sensor Veritech, tiene una profundidad de escaneo hasta los 90 centímetros. Existen otros sensores que se utilizan en otras aplicaciones distintas a la agricultura que permiten llegar hasta los 4 o 5 metros. Y en cuanto a la temperatura, a menor temperatura existe una menor conductividad del suelo. En cuanto a la variable espacial y temporal de los datos de electroconductividad y su relación con las clases granulométricas, podemos decir que existe una variabilidad espacio-temporal en los datos, espacial dada por las diferentes propiedades del suelo y temporal dada por diferentes factores que afectan, como decíamos anteriormente, los datos de electroconductividad, como pueden ser la temperatura o el contenido hídrico. El patrón de estos valores es relativamente estable en el tiempo y gracias a esta característica es una muy buena capa para realizar diferentes aplicaciones en agricultura. No obstante, los valores en términos absolutos, los valores más bajos, se encuentran más relacionados con suelos que son más arenosos, niveles un poco más elevados con suelos que son más limosos. Suelos con una electroconductividad entre 30, 50, 60 están relacionados con suelos con niveles de mayor contenido de arcillas y suelos con niveles muy elevados de electroconductividad superando
los 100 milisiemens por metro, o hasta 200, 250, son suelos que se encuentran relacionados a problemas de alomorfismo. En cuanto a la relación de la electroconductividad aparente del suelo y el rendimiento de los cultivos, podemos decir que la electroconductividad aparente es una propiedad del suelo que es el resultado de una conjunción del resultado de diferentes propiedades que sí afectan al rendimiento, como pueden ser la salinidad, el contenido de agua, las texturas o la materia orgánica y la densidad aparente. Y en términos generales hay factores dinámicos que pueden influir mucho en el valor absoluto de electroconductividad y poco en el patrón espacio-temporal de esta variación. En este trabajo de Kitchen, él relacionó los valores absolutos de electroconductividad del suelo con rendimiento de soja y de maíz a través de 3 años. Y como se ve, siempre el patrón es negativo, pero la pendiente de esta relación es diferente entre años. Esto puede haber sido el resultado de diferencias en el contenido hídrico al momento del relevamiento o diferencias en la temperatura. Como vemos, el resultado de los cultivos puede ser definido con una función integrada por diferentes factores, por factores de manejo, factores de sitio y factores estocásticos. Y a través de esta ecuación no puede englobar totalmente el rendimiento del cultivo. Y este rendimiento es moldeado a través de factores de manejo, como pueden ser la fertilización, el híbrido, la fecha de siembra, a través de factores de sitio, factores del paisaje, como pueden ser la electroconductividad aparente, la pendiente, el índice topográfico compuesto, la materia orgánica, entre otras. Y a través de factores estocásticos o factores que se rigen a través de una distribución probabilística, como pueden ser las precipitaciones y las temperaturas. También todas aquellas variables que pertenecen al tiempo y al clima. Este enfoque provisto por Bullock y Bullock en el 2000 me permite tener una idea de todos aquellos factores que afectan el cultivo, y en este caso vemos que la electroconductividad o un factor de sitio solo es una parte del rendimiento. Bueno, ya para comenzar en lo que es la modelación de datos de electroconductividad con técnicas geoestadísticas, existen diferentes formas de poder crear capas de información, de utilizar los datos relevados para poder crear capas de información, y el uso de técnicas analíticas para interpolar es una de las más recomendadas. En este caso, las técnicas analíticas analizan la autocorrelación espacial de los datos, y algunas de estas técnicas son el kriging ordinario, el kriging universal y el co-kriging. Las dos primeras se basan en la obtención de un parámetro del mejor estimador lineal sesgado para poder estimar cómo se distribuyen la variable en el espacio. La técnica de Cochrane es utilizada cuando la variable que se intenta interpolar tiene una densidad de muestreo baja, entonces se utilizan otras variables que ayuden a mejorar la interpolación. Este es el relevamiento que se realiza en los campos. Se utilizó una rastreveris siendo impulsada por una camioneta, y a través de un GPS de precisión se relevó toda la superficie. Eso mediante el ajuste de lo que se conoce como semivariograma, en donde uno puede ver diferentes parámetros como son el SIL, el nugget y el parcel SIL, también el range. Uno puede conocer a qué distancia de ese punto los puntos se encuentran autocorrelacionados, o sea, por encima de qué distancias no existe relación entre dos puntos distintos. Y utilizando esta técnica y un kriging ordinario se puede obtener un mapa interpolado de los datos, un mapa raster. Esto y el ajuste del semivariograma tiene
diferentes enfoques, se trata de ajustar con diferentes modelos. Uno tiene un semiograma empírico o experimental, que es el que relevó a campo, y debe de ajustar un semiograma teórico. Existen diferentes modelos para ajustarlo. Algunos son el exponencial, otro el esférico, el gaussiano. Existen muchos otros, pero estos son los más utilizados. Y uno se pregunta qué modelo debo usar. Bueno, el que mejor se ajuste a los datos. Ya ha habido otras investigaciones donde dicen que el modelo esférico o exponencial es el que más se ajusta a este tipo de capas de información. Y en base a lo que decía anteriormente, depende de la variable a usar y depende de su variabilidad. Algunos investigadores recomiendan y han recomendado que los mapas de rendimiento pueden ser interpolados con modelos exponenciales, los mapas de elevación con modelos gaussianos y de electroconductividad con esféricos. Otros también recomiendan para los modelos, para los datos de electroconductividad, el modelo exponencial. Uno tiene que tener en cuenta qué técnicas va a utilizar para poder interpolar los datos, ya que no todas las técnicas proveen los mismos resultados. En este trabajo de Frola se puede observar una pequeña variación en los mapas interpolados con exactamente los mismos datos. Esto es un trabajo en donde se evaluó la variación de la calidad de interpolación según diferentes intensidades de muestreo. Y en base a algunas aplicaciones en agricultura de precisión, uno de los ejemplos es la estimación espacial de los porcentajes granulométricos y de la relación con propiedades del suelo, o sea, estimar espacialmente cuáles eran los porcentajes de las diferentes clases texturales, como son las arcillas, los limos y las arenas. Y en base a un muestreo y a un relevamiento de electroconductividad mediante las técnicas geoestadísticas que nombramos anteriormente, se pudo obtener un mapa interpolado de arcilla. Otros investigadores han realizado investigaciones para conocer cuál es la relación que existe entre el dato de electroconductividad aparente relevado y diferentes propiedades del suelo. Esto es muy importante para poder conocer qué relación existe entre las propiedades físico-químicas del suelo y la electroconductividad, y si estas variables pueden ser estimadas espacialmente con mayores precisiones utilizando algún relevamiento con alguno de los sensores anteriormente nombrados. Otra de las aplicaciones en agricultura es la estimación de serie del suelo. En este caso, el trabajo que realizaron estos investigadores fue el de tratar de corroborar si aquellos suelos de las series de suelo de las cartas tenían alguna correlación con las variables que eran medidas a campo, como la electroconductividad medida con un sensor Veris y con un sensor M38 y con diferentes clases de profundidad de suelo. Mediante la técnica Cochrane, que permite aumentar la precisión de la variable menos intensa, como eran los muestreos de profundidad, se realizó un mapa de profundidad del suelo que permitía conocer qué nivel de precisión tenían estos mapas de serie del suelo en relación a mapas realizados con mayor precisión con un relevamiento a través de diferentes sensores. Otro de los trabajos, también en similitud con el anterior, pero de investigadores internacionales, fue también censar diferentes profundidades del suelo a través de muestreos y a través de un relevamiento con un sensor Veris. Y mediante el ajuste del semibarograma y la posterior creación de un modelo a través de la electroconductividad y la profundidad del suelo, se creó un mapa de mayor precisión de la profundidad y el ajuste
que tuvo fue bastante bueno. Una de las aplicaciones de mayor importancia para nuestra área de interés es el del conocimiento de la variación espacial de oferta hídrica. En este caso, un investigador lo que hizo fue realizar todo un modelo de trabajo utilizando diferentes datos de suelo y mapas de electroconductividad para poder crear lo que se conocen como mapas de capacidad de retención hídrica. O sea, mediante el ajuste de muestreos de suelo, de clases granulométricas y de materia orgánica, y de mapas de electroconductividad a través de lo que se conoce como ecuaciones de pedo transferencia, que permiten convertir diferentes propiedades del suelo, como son las arcillas, las arenas y la materia orgánica, en las constantes hídricas, y a través de estas constantes evaluar qué capacidad tiene el suelo de almacenar agua. Como se ve a la derecha, el mapa simulado de oferta hídrica tiene una gran variabilidad, lo cual produce un gran impacto sobre el rendimiento de los cultivos, en forma espacial, obviamente, y eso es una de las claves para poder realizar agricultura de precisión. Otro de los ejemplos también es el de estimación del pH del suelo en forma espacial y su uso a través de una prescripción de cal para poder corregir esta propiedad. Mediante el relevamiento del suelo con muestreos y a través de un sensado con electroconductividad, se crearon mapas de pH ayudados y o modelados con la técnica de Kriging ordinario y de Kriging con deriva externa, y a través de estos mapas se realizó un mapa de prescripción. Estas son dos técnicas geoestadísticas que tienen diferentes finalidades, o sea, se usan en diferentes condiciones, y en este caso permitió tener mapas variables, o sea, prescripciones de cal en forma variable para los campos. Esto tiene un gran impacto porque puede ayudar a disminuir el costo de la aplicación en forma significativa. Uno de los usos más importantes que han tenido estas capas a nivel mundial ha sido la delimitación de zonas para un manejo por ambientes. A través del relevamiento y el ajuste de diferentes semiprogramas, en este trabajo se realizaron mapas de zonas a las cuales se les puede realizar un manejo diferencial y se les puede ajustar las tecnologías para la corrección o el manejo de la variable que me está limitando el rendimiento. Otro ejemplo también es el del relevamiento para la corrección de suelos con limitantes alomórficas. En este caso se realizó un relevamiento y diferentes muestreos de suelo, y a través de este relevamiento y estos muestreos de suelo se realizaron mapas de prescripción de yeso en forma variable. Esto me permite corregir algunas propiedades físico-químicas del suelo para poder mejorar la productividad de diferentes zonas. También esto me permite realizar o tener una mayor eficiencia en el campo por utilizar una determinada cantidad de yeso solo en los lugares que me va a permitir realizar la corrección. No tan solo las aplicaciones han sido en agricultura, en algunos trabajos también se han realizado aplicaciones en ganadería, también delimitando zonas para un manejo de pasturas por ambientes, y en este caso a través de variables como un relevamiento de elevación, relevamiento topográfico y un relevamiento de electroconductividad aparente, mediante el ajuste con diferentes programas que realizan
una agrupación de aquellos ambientes que tienen un comportamiento similar en diferencia de otros y a través de algunos índices que permiten determinar cuáles son la cantidad óptima de ambientes que se deben separar, se realizan mapas de zonas en los cuales uno puede tomar la decisión de realizar diferentes pasturas en cada uno de los ambientes de acuerdo a las variables que limiten la producción y con eso ser más eficiente en la producción de forraje. En resumen, es casi indispensable contar con relevamientos topográficos o de propiedades del suelo para evaluar la variabilidad espacial de las variables de sitio. Si bien existen diferentes factores que pueden modificar temporalmente los valores de electroconductividad aparente del suelo, el patrón de estos valores a nivel espacial es relativamente estable. Los datos necesitan ser explorados en una primera instancia y procesados en una segunda. Esto me va a determinar el tipo de modelo de interpolación a usar y el tipo de técnica geoestadística que se va a necesitar para poder ajustar la interpolación para ese lote en especial. Y en base a lo que vimos anteriormente, existen numerosas aplicaciones a partir de la obtención de datos de un relevamiento con algún sensor, ya sea EM38 o VERIS, que pueden ser tomados como capas de información para tomar decisiones. Y en cuanto a la estabilidad temporal del patrón de electroconductividad y su estrecho vínculo con las variables que determinan las distintas zonas de producción, esto justifica de sobremanera su uso. Muchas gracias y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde quedará cargada la presentación.